New Business. New Business. La verdad. La verdad. New Business. La verdad. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Tengan todos y bienvenidos a otra edición más de New Business, La Verdad. Como siempre, en esta versión de las 3 de la tarde, nos acompaña Dustin Guerra, director del diario El Panamá América, en esta alianza informativa de Next Canal 21, Panamá América, Crítica y Día a Día. Así que bienvenidos una vez más a todos ustedes. Dustin, buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a toda la amable teleaudiencia, a el abogado y amigo Pedro Citón, que nos acompaña también esta tarde para conversar sobre distintos temas relacionados al caso New Business y también temas políticos que están relacionados también al caso New Business que han acontecido en las últimas horas y siguen aconteciendo, Pedro, porque hace algunas horas ocurrió un hecho muy importante que vamos a estar analizando más adelante. Pedro Citón, un placer tenerlo en los estudios de Next. Muchas gracias por la gentil invitación que me hace para poder explicar temas jurídicos y políticos, ya desde una reflexión luego del juicio de New Business. Yo creo que es importante, Dustin y Pedro, allá en producción, si podemos iniciar casualmente con ese resumen de lo que fue esta audiencia plenaria de New Business, para hacerle un recorderis a todos los televidentes que en estos momentos nos están sintonizando, y hablar sobre esos aspectos importantes de lo que constituyó esta audiencia plenaria. Adelante. Fueron 9 días de audiencia de fondo en el caso conocido como New Business, cuya velocidad fue sorprendente. A las 9 de la mañana de aquel 23 de mayo de 2023, la juez Valoisa Martínez Morán daba inicio a la sesión. Abogados de los imputados pedían la palabra para solicitar a Martínez la comparecencia de los testigos protegidos. Es una muerte de derecho. Se debe al Código y a la Constitución. Y todavía creemos eso. Entonces, señora juez, esa es una prueba que no tiene modo de ser ponderada. Y sobre estos temas hay pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos que hablan de que todos esos mecanismos de defensa tienen que ser expuestos. Sobre la necesidad del testigo protegido para que se cumpliera con el principio de contradicción y de mediación del tribunal, no fue posible porque el fiscal no cumplió con la petición que usted le dio de traerlos a este acto de audiencia. Usted. Pero esta rechazaba las solicitudes. La audiencia de fondo continuó. Era el turno del perito Eliseo Ábrego, el cual en varias oportunidades mencionó que los fondos para la adquisición de PASA fueron lícitos. Debemos presumir que estos fondos son lícitos, ¿cierto? Hasta ahora, para mí son lícitos. Gracias. Y así pasaron otros testigos. Ninguno pudo comprobar la teoría de la fiscalía, pues el dinero y transferencias son legales. Así continuaba y llegó el momento que el árbitro del caso, Valoisa, permitiera entonces que los juristas, defensores, pudieran hablar, cosa que no pasó durante la audiencia. Llegaba la fase de alegatos. El primer jurista en hacer uso de la palabra fue William Parodi, defensor de Vernon Salazar Zurita, representante legal de la sociedad Condote. El defensor agregó que su defendido nunca fue mencionado por los dos testigos protegidos de este caso dentro de sus declaraciones. Por su parte, Rodolfo Palma, abogado defensor de Nicolás y José Corcione, manifestó que nunca hubo irregularidades en el contrato para la construcción del edificio nuevo de la Asamblea Nacional. En tanto, la letrada Abril Arosemena, defensora de Iván Cler, directivo de la Casa de Valores Financial Pacific, afirmó que el tipo penal que se ajusta a su defendido está prescrita. Indica que su protegido tiene derecho a una justicia en tiempo razonable, por lo que en su momento presentará acciones para reclamarlo. Esto lo dice porque el auto de apertura a juicio de este proceso no es apelable. Arosemena expresó que su cliente nunca participaba en alguna transacción ilegal, como se ha querido dejar ver en este caso. La jurista señaló que el perito Eliseo Ábrego en audiencia dejó establecido que él ni siquiera sabe cómo funciona una casa de valores. Mientras que el abogado Basilio González, defensor de Aarón Mizrachi, indicó
que esta es la tercera vez que su representado se tiene que defender del mismo hecho. González afirmó que consiguieron certificaciones que señala que su cliente nunca ha sido contratista del Estado y que nunca ha sido funcionario público. Concluye en decir pues que los fondos con los cuales invierte mi representado son fondos lícitos. No es contratista del Estado, no es funcionario público, es una persona que se dedica al comercio, que ha invertido en ASA, Banco General, Facebook, Petaquilla, Pasa. Eso no es un delito. En la inversión en nuestro país con dinero, su propio dinero, es algo lícito. Y si es algo lícito, ¿por qué se tiene que hacer una persecución? Han habido 3 persecuciones penales por el mismo hecho. En tanto, Luis Eduardo Camacho González, defensa del expresidente Ricardo Martinelli, demostró que todos los fondos de Martinelli son lícitos y lamentó que los testigos protegidos no estuvieran en la audiencia para poder interrogarlos, además de señalar las violaciones contra el exmandatario panameño. Camacho González indicó que los testigos son personas que controlan el Ministerio Público. Lo más grave para el jurista es que muchos de estos acuerdos se logran con el beneplácito de William Moore, hermano de la fiscal Zuleika Moore. Agregó que muchas de las personas que salieron del proceso lo hicieron porque solo les pedían mencionar un nombre, Ricardo Martinelli Berrocal. Aquí hay algo que nos están escondiendo, afirmó el abogado Luis Eduardo Camacho. Ni en el juicio de los mal llamados pinchazos telefónicos se atrevieron a tanto, indicó. Las realidades demuestran cómo hay manipulación y la intención de controlar la verdad, agregó Camacho González. Yo creo que la defensa ha destruido, pero por cancha, lo que el Ministerio Público le presentó a la juez. Yo creo que es muy evidente los niveles de manipulación, cómo se dieron los hechos aquí. Y sobre todo pienso que todas las partes, o sea, todos los que comparecimos a este proceso, que no mentimos, porque aquí los hechos son reales. Yo creo que en el caso de mi representado dejamos constancia muy clara y lo reconoció incluso el señor que no es perito, porque él no es perito, el señor Eliseo Abrego que trajeron aquí, confirmó la licitud de los fondos de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Es decir, quedó constancia de que él todo el dinero que invirtió lo invirtió de su bolsillo, de sus recursos y lo hizo personalmente, es decir, en ningún momento se ocultó. Y aquello que se le quiera atribuir falsamente es el resultado de las presiones que ejerce el Ministerio Público y que es evidente, Aldair, yo he hablado de la trituradora del sistema. Cuando entras a la trituradora del sistema es complicado. Al final de la sustentación de los abogados defensores, la juez tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez, se acogió al término de ley para dictar sentencia en este caso. Interesante el resumen que se hace del caso New Business. Y yo le prestaba mucha atención a cada uno de los episodios que narraba atinadamente José Luis. Y me llama mucho la atención, Pedro, que todo cae en la licitud de los fondos. Durante toda la audiencia del caso Neubine, algo quedó claro. Los fondos que se utilizaron en el caso de Ricardo Martinelli y también en el caso de otras personas que participaron en la operación eran fondos legales. La operación fue hecha entre bancos reconocidos, Banco General y Global Bank. La operación fue totalmente legal. Sus departamentos de fiscalización avalaron la operación. Yo todavía, escuchando los alegatos tanto de la Fiscalía y luego los alegatos de los abogados defensores, no solo los abogados defensores de Ricardo Martinelli, sino los abogados defensores de los otros imputados en este caso, no encuentro elementos para decir que aquí hay un caso de blanqueo de capitales. No, definitivamente que no. Yo primero que nada quiero resaltar lo que tú acabas de decir, en el sentido de que la defensa de Ricardo Martinelli y la de los demás imputados fue una defensa berraca. Y fue una defensa berraca porque era una pelea de burro amarrado con tigre suelto, en donde había una juez parcializada que avalaba todo y cada una de las posiciones del Ministerio Fiscal y que callaba arbitrariamente a los abogados defensores y no le permitía ejercer el derecho a la defensa. Lo más burdo fue cuando los fiscales, pues, dijeron, no, nosotros entregamos eso y nadie vino.
Esos testigos protegidos no son, no son fantasmas, no son anónimos. Tienen que acudir a los tribunales, porque la sana crítica así lo exige. Y adicional es que hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese sentido. Entonces, la sana crítica de la juez sobre esos testigos debería ser no tomarlos en consideración. Esa sería una juez imparcial. Pero como vimos una juez parcializada, como vimos una juez abusiva, dudo mucho que eso se dé. Lo que sí es cierto es lo que tú decías. Entre que los abogados de la defensa, todos, lograron penetrar los informes del perito Ábrego y destruyeron ese informe a tal punto que sus propios peritos demostraron la licitud. Y llega un momento en que cuando el abogado Camacho le pregunta al perito Ábrego, hombre, ¿esos dineros son lícitos? Sí, son lícitos. Pero en su cabeza, como dijo la abogada Abril Arosemena, él no entiende lo que es, cómo opera un banco, las actividades bancarias, no entiende las prácticas comerciales, no entiende siquiera cómo trabaja una casa de cambio ni la bolsa de valores. Entonces, para muchos, estimado Irene y Dustin, 34 millones, 40 y pico de millones, es una millonada en el sentido de que, wow, en 15 días, mire, en negocios que se hacen en Panamá, eso es estandarizado. Eran 6 semanas, 7 semanas, donde los propios vendedores admitieron que le vendieron a un grupo judío, en donde no involucraban en ningún momento a Ricardo Martinelli en esa transacción inicial. Pedro, incluso Irene, perdón, sí. Si usted es estudiante de Derecho, yo lo invito a que usted vea las audiencias, todos los días y todas las etapas de la audiencia, y escuche las ponencias de cada uno de los abogados defensores, y también escuche a la fiscalía, a los fiscales, porque para tener ese acervo de poder analizar jurídicamente esto, también tienen que escuchar a los fiscales. Los fiscales arman un caso en base a testigos que no se presentaron en la audiencia. Ya, partiendo desde ahí, es algo grave. El perito de la fiscalía arma un informe en base a lo que le dicen los fiscales. Y los fiscales, tanto ni el fiscal ni los peritos, verificaron una serie de información que aparecían durante la etapa sumarial. Entonces, los abogados defensores, en sus alegatos, dieron una cátedra. No solo los abogados de Ricardo Martinelli, aclaro, los abogados que participaron en este caso dieron una cátedra de lo que es el delito de blanqueo de capitales y el tipo de delito que es, y también hacen una explicación muy clara de los elementos que deben existir obligatoriamente establecidos internacionalmente y por supuesto a nivel nacional en las leyes nacionales, cómo se puede considerar un delito de blanqueo de capitales. Y aquí el dinero fue lícito. Fue hecho entre sociedades registradas, entre empresas registradas y avalada por bancos de amplia y reconocida trayectoria en Panamá, Irene. Así es. Bueno, Dustin, todos esos aspectos definitivamente son importantes en este caso y estoy seguro que la ciudadanía, como le ha dado seguimiento, porque hay que tomar en cuenta, licenciado Pedro Citón, varios, diría yo, elementos. En este caso que es calificado de una audiencia netamente política. Primero, yo jamás había visto que se le diera tanta importancia a la publicación y a la transmisión pública de audiencias relacionadas con una sola figura. Mira cuántas transmisiones en público van. Eso en primer lugar, ese elemento. Dos, ¿cómo es posible que el ciudadano común, nosotros que no somos abogados, estamos esperando siempre que cuando se dé un tipo de audiencia de esta naturaleza y cuando se califica algo de alto perfil, que en verdad exista un verdadero estado de derecho, donde los magistrados o los jueces fallen precisamente con base a la ley, con base a la Constitución, con base a lo que es el Código Penal Procesal, con base a las pruebas que presente un Ministerio Público versus los argumentos que den los abogados defensores?
Y me pongo a analizarlo bien, Pedro, como panameño, sin ser abogado, ¿cómo es posible o qué salida puede tener la jueza Bailoisa Martínez cuando se destacaron tres factores importantísimos? Ya lo mencionó Dustin, uno, los fondos lícitos, que lo reconoció el propio perito Eliseo Ábrego cuando manifestó a preguntas de Luis Eduardo Camacho de que hasta ahora, es decir, actualmente, esos fondos eran lícitos. Partiendo de allí, lo otro, los testigos protegidos, los testigos ocultos, que nunca se presentaron. Entonces, si eso es calificado de violación al debido proceso, ¿cómo una juez puede tener un argumento contrario a lo que es tan claro? Solamente hay que recordar cómo llegan esos testigos protegidos a hacer sus acuerdos con la fiscalía y cómo la juez los avala. Vía producto de el hermano de la fiscal Zuleika Amur, una fiscal que fue premiada por la anterior administración para el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia y que fue rechazada por la Corte. Pero adicional a eso, hay que mencionar que esa situación de donde hay un juegavivo por parte de los fiscales, porque en el delito de blanqueo de capitales se dobla la carga. O sea, tú tienes que probar que tu cliente es inocente, lo cual fue probado por los abogados de la defensa. Pero adicional, si no te citan a los testigos protegidos, que son los testigos a los cuales tú requieres entrevistar, hacer el contradictorio para poder llegar a la verdad. Y yo siempre señalo que en Panamá tenían a un súper testigo protegido en el mal llamado caso de los pinchazos, que fue destruido por la defensa técnica de Ricardo Martinelli y que se demostró en dos juicios de que era un testigo circense. Acá estos se ven beneficiados, el abogado William Moore se ve beneficiado con esos acuerdos de Paena en un delito, un claro delito de prevaricación, utilizando el tráfico de influencia que genera ser hermano de una fiscal superior, y entonces inmediatamente se ve esta situación tan anormal. Yo creo que la juez tiene una decisión muy clara, si fuese una juez imparcial, pero creo a la vez que su imparcialidad la hace ya tener una condena, una sentencia condenatoria, lamentablemente. Pienso que Bailoisa Martínez se juega su credibilidad en los próximos días. La expectativa que se ha generado en torno a su figura y la decisión que va a tomar es grande, a nivel jurídico y también a nivel político. Más adelante en este programa vamos a estar hablando precisamente sobre la opinión o las declaraciones de un alto dirigente del Partido Revolucionario Democrático sobre este tema específico, el caso New Business y lo que representa para las elecciones del próximo año. Vamos a un cambio comercial y regresamos con más. Esto es New Business, la verdad. No se mueva. New Business. New Business. La verdad. La verdad. New Business. La verdad. New Business. New Business. La verdad. La verdad. New Business. La verdad. Así es, amigos televidentes, estamos de regreso en New Business, La Verdad, y seguimos nosotros analizando y comentando ese extraordinario caso que se dio y que hoy día está en manos casualmente de la jueza Bailoisa Martínez. Pero antes de todo esto, en la noche de ayer hubo una reunión en la cual la junta directiva le dio cortesía de sala a los abogados defensores en este caso. Veamos. Después de sustentar las ilegalidades del caso New Business en una cortesía de sala en el Colegio Nacional de Abogados, el abogado Alfredo Vallarino pidió un pronunciamiento contundente de este gremio abogadil por todas las violaciones denunciadas durante el proceso. Primero, que hay muchas otras personas en este caso que han sufrido esa misma desgracia de no poder interrogar a un testigo protegido. Pero les digo, esto tiene matices que van mucho más allá de una inasistencia. Es por qué un fiscal, si esa es su pieza clave, si ese es el testigo que puede hundirme a mí y a los otros, ¿por qué no me lo pones en juicio? ¿Y por qué de manera tan evidente
en un tribunal dice, no, aquí no hay nada que hacer, ya no lo traen. Entonces yo creo, y de verdad lo solicito de la manera más respetuosa, la posición del Colegio Nacional de Abogados, al que todos pertenecemos con mucho orgullo, no puede ser algo tan sencillo como, así nosotros creemos que debe ser esto. No, yo pienso que aquí hay una mega violación del debido proceso. Una mega violación del debido proceso que puede incidir de una manera absurda en un proceso electoral. Pero mucho más allá de eso, puede incidir en un proceso de justicia y de la forma en que se desarrolla los juicios en Panamá. Porque si aquí basta un testigo protegido para probar temas societarios, condición de accionista, etcétera, y además yo no puedo contrainterrogar a esa persona en juicio, nosotros perdimos el sistema de derecho. Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho manifestó que durante el acto de audiencia se entregaron acuerdos de más de 400 páginas que debían ser leídas en pleno juicio para ejercer un derecho de defensa. Reiteró que a la defensa tampoco se le puede ocultar un testigo protegido. Esto deja un gran precedente que se puede replicar, según el jurista. Y a esta defensa solo se le dio una hora para defenderse de 6 horas de alegatos en un acto de audiencia. Eso evidentemente jamás puede ser considerado como igualitario. En el acto de audiencia, presidente, se nos entregaron acuerdos de colaboradores, más de 400 páginas que se nos obligó a revisar en medio de la audiencia. Porque no se nos... En el almuerzo de la audiencia. Sí, en el almuerzo de la audiencia. O sea, no se nos entregó antes. Fue allí, en ese momento, donde se nos entregaron acuerdos de más de 400 páginas, para nosotros analizarlo y ejercer un derecho de defensa, cuando aquí tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles habla del tiempo adecuado para la preparación de la defensa. Pero no solo eso, presidente. No podemos dejar a un lado la negativa de entregar los acuerdos de los testigos protegidos. Porque resulta ser que durante todo el proceso a esta defensa ni a ninguna otra se le entregaron estos acuerdos. Sobre pretexto de que había que proteger la identidad. Pero no hay que ser, yo creo que una persona diligente entendería que con borrar el nombre, borrar el número de cédula y algunos otros datos que permitiera identificarlo era suficiente, pero ocultarle una pieza del proceso a los abogados es injustificable. Y yo le quiero decir algo, tanto la jurisprudencia de la Sala Penal como de la Corte Interamericana ha dicho que a la defensa no se le puede ocultar la identidad de un testigo. Y eso tiene un claro porqué, porque es que ese es el momento donde la defensa puede demostrar si la persona tiene un interés en mentir, pero a nosotros no sucedió. Ante las posturas de los abogados del expresidente Martinelli, el presidente del Colegio Nacional de Abogados instó a los juristas para que se presenten las denuncias al Tribunal de Integridad y Transparencia sobre un pronunciamiento del colegio. Reiteró que esta petición está abonada y saldada. En la medida que las defensas produzcan la activación de los mecanismos, en este momento el del Tribunal de Integridad y Transparencia, en el de comunicar hechos puntuales que nos permita a nosotros, dentro de nuestra gestión gremial, trasladarla ya sea al procurador de la Nación, a la presidenta de la Corte o a cualquier otra institución, nosotros no vamos a rehuir, pero todas las instituciones en donde nosotros trasladamos una queja o trasladamos una situación, lo que me piden siempre es documéntela y trasládemela y nosotros vamos a atender el reclamo. Entonces, en triple vía, yo les coloco la necesidad, primero, de que activen el mecanismo de integridad y transparencia. Segundo, que nos hagan llegar documentadamente temas puntuales en donde nosotros podamos replicar a las autoridades. Y nuestro compromiso permanente, es decir, el compromiso permanente de este colegio, ¿cuál es? La defensa del Estado de Derecho, que las reglas son iguales para todos, que haya lealtad entre las partes.
Sobre el caso New Business, el abogado Juan Carlos Araúz reiteró que las reglas deben ser iguales para todos y que los procesos no sorprendan a nadie. Indicó que el Ministerio Público no debe ocultar nada a ninguna de las partes. Nosotros declaramos públicamente que el tema de los testigos protegidos no le da la categoría de ser una persona oculta y obviamente rechazar cualquier posibilidad que una persona sea sometida al señalamiento de alguien y que no pueda sacudirse del mismo, es un derecho que le asiste. Eso no va a encontrar en ninguna otra situación que exigir al Ministerio Público, principalmente, que la utilización de los testigos protegidos sea una figura que garantice principalmente la lealtad procesal. Es decir, el Ministerio Público no actúa escondiendo nada de la parte, y eso es un tema que debe regir como principio, así sea en el inquisitivo mixto, la lealtad de las partes. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene una responsabilidad y hay una omisión claramente en el tema de la no presentación. Según los abogados del exmandatario, actos como los sucedidos en la audiencia de fondo del caso New Business no pueden volver a suceder y pidieron al presidente del Colegio Nacional de Abogados no dejar pasar por alto estas denuncias e instalar una comisión que analice el caso New Business. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Versis Binda, Next Noticias. Un caso plagado de irregularidades y, curiosamente, este caso New Business es un caso público. Todo lo que hemos hablado durante estos días y lo que han hablado los abogados, defensores y también las personas que han opinado, tanto juristas como personas reconocidas aquí en Panamá por su seriedad, han dejado muy claro de que el caso es un caso irregular, es un caso con matices políticos fuertes. Y mire este tweet que le pongo de Panamá América, algo que ocurrió hoy. Pedro Miguel González, quien es candidato aspirante presidencial por el PRD para las elecciones de este fin de semana, reveló claras intenciones de condenar a Ricardo Martinelli en tiempo récord en el juzgado a cargo de Valoisa Martínez. ¿Qué dice Pedro Miguel González? Pedro Miguel González dice que él estaba dudando que el caso fuera político hasta que comenzó a ver todo lo que comenzó a ocurrir durante estos días. Y además de eso, Pedro Miguel González asegura de que a lo interno del PRD, él tiene que haber escuchado, obviamente, cuando hablan que dependiendo de lo que ocurra el fin de semana en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático, si el vicepresidente Gaby Carrizo logra convertirse en el candidato del PRD, entonces viene una condena express para Ricardo Martinelli. Si eso no ocurre, entonces cambia el escenario para Ricardo Martinelli. ¿Es un caso político o no es un caso político, Pedro Citón? Definitivamente lo es, y Pedro Miguel González, en su franqueza brutal que tiene para decir las cosas, lo ha reafirmado. Y ha reafirmado una situación que inicia con el mismo proceso, que no hay que olvidar que fue en un momento de incidencias en la Asamblea Nacional, donde el diputado Arrocha de Penonomé le pide al presidente de la Asamblea que remita ese documento, esa denuncia, hacia la procuradora, que en los Varela Leak se confirma que era una subalterna de Juan Carlos Varela, el presidente de la pasada administración. Eso en el juicio nos lo confirma el secretario general de esa época, Frank Weaver. O sea que él, Pedro Miguel González ven a confirmar lo que yo venía diciendo de la semana pasada, de que este era un proceso de Speedy González. Para mí, en lo personal, me extrañó que la jueza no haya dictado sentencia inmediatamente, porque aquí viene una situación muy particular y no solo son los intereses del PRD versus los partidos de oposición, que se han puesto todos a polarizar a Ricardo Martinelli como el enemigo a vencer. No solo es eso, sino también hay que entender que en este momento político Ricardo Martinelli en 15 días va a acoger un nuevo fuero electoral. Un nuevo fuero electoral que, si los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli presentasen donde la señora juez, no puede interpretar el código electoral. Y ante esa petición, antes de fallar en lo relativo a Ricardo Martinelli, ella debería mandarlo
para consulta al Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral, el único que es el tribunal que conoce de interpretar la materia electoral, disponga si Ricardo Martinelli tiene un nuevo fuero electoral que le impide seguir en este proceso o Ricardo Martinelli está fuera de ese fuero electoral penal. Yo creo que eso es una situación que debe determinarse y que debe considerarse al momento de la juez Valoisa dictar sentencia. Licenciado Sidón, la preocupación que nosotros tenemos es precisamente sobre ese fallo, sobre ese resultado, por una sencilla razón, lo del precedente que esto puede crear a futuro, no solamente en un caso emblemático como este de New Business, sino en los próximos que sucedan a otras figuras, ya sean políticas, empresariales, y que tengan por lo menos un carisma como el que tiene en este caso en particular. ¿Por qué razón? Porque si se permite que en esta ocasión, como yo le preguntaba fuera de cámara, que cómo es posible que allí se haya destacado el hecho de que en plena audiencia se presentara el contenido de esos acuerdos, como lo dijo Camacho, de más de 400 páginas, es verdad. ¿Qué tipo de defensa puede tener un abogado cuando se le hace esta presentación que no tiene el tiempo suficiente para poder prepararse? Imagínese, se presentaron acuerdos de colaboración en el receso del almuerzo. En el almuerzo, peor todavía. Entonces, mi pregunta es destinada precisamente a ese aspecto. Usted me dice, lo que pasa es que el juez o la juez son soberanos en las audiencias. Sí, está bien, pero tiene que haber algún tipo de regulación en cuanto al Estado de Derecho, porque una juez o un juez no pueden determinar simplemente porque a ellos les da la gana. Y el derecho a la defensa, Irene y Pedro, el derecho a la defensa es algo constitucional. Usted tiene el derecho a defenderse con sus abogados de las acusaciones que le puedan hacer. Si un testigo hace una denuncia y asegura que usted cometió un delito, esa persona afectada tiene el derecho a defenderse, pero si no le dan las herramientas y no ponen a esa persona, a ese testigo allí, a sustentar sus denuncias, se pierde el derecho a la defensa. Esto es grave para el país, para la democracia del país. ¿Cuáles serían esas repercusiones a su juicio, entonces? Bueno, ya por lo menos los abogados se presentaron ante el presidente del Colegio Nacional de Abogados y él les recomendó ir al tribunal que ve los casos contra los jueces. Yo digo que eso es un pataleo de abogado producto de que entre cardenales no se pisan la sotana y que va a ser muy difícil que ellos puedan sancionar a la jueza Martínez por las reiteradas muestras de violación al principio constitucional del debido proceso. Porque, por ejemplo, el abogado Carrillo le pidió la tarde para leer esas 400 fojas y ella se los negó. Léalo mientras estamos aquí. O sea, no le voy a dar ninguna parada, ¿no? Entonces, eso denota a las claras de que hubo una parcialización por parte de la juez, que no me voy a cansar de repetir, producto de que realmente es deslenable la actitud de ella frente a sus colegas abogados y parcializada a favor del Ministerio Público. Pero en toda esta situación siempre se denotó una cuestión básica, que como decía Dustin, los dineros eran lícitos, las transacciones mercantiles eran lícitas y sobre todo a ese proceso no se llevó ni a los banqueros ni a los vendedores. Por lo tanto, se cae de su peso la teoría del Ministerio Público. ¿Ese fallo pudiera estar comprometido con algún tipo de promesas? Sin lugar a duda. Mire, yo una cosa que pienso que ella ya presentó, la juez Valoisa Martínez ya presentó sus papeles para ser magistrada de la Corte Suprema. Mire, sin querer menospreciar la trayectoria jurídica de esa jueza, realmente su currículum vitae denota que no tiene una experticia dentro del tema penal para aspirar a un cargo como la magistratura. Pero yo no tengo la más remota duda de que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia le ha prometido una magistratura en Chiriquí
o le ha prometido una magistratura en el futuro tribunal de extinción de dominio, porque hacia allá van esas componendas y se confirmaría, y es lo más triste, que nuestra justicia panameña está empeñada y que a los jueces no tienen alma, no tienen valores para poder demostrar su independencia judicial. Y eso es muy lamentable. Mire, lo dijo el abogado Alfredo Vallarino y también lo han repetido otros juristas en Panamá. Aquí está en peligro la justicia. Olvídese que el caso sea Ricardo Martinelli. Si usted analiza lo que ocurrió en el caso New Business, existe un peligro para la justicia en Panamá. ¿Por qué razón? Porque negarle el derecho a la defensa a una persona imputada en un caso es grave. No reconocerle la posibilidad de contrainterrogar a un testigo es grave. Que una jueza como la jueza Valoisa Martínez impida a los abogados ejercer su derecho a la defensa es grave. Que no se cumpla el debido proceso es grave. Incluso Pedro Irene estaba leyendo hace algunos minutos que se estaban pidiendo los informes a la fiscalía de la diligencia que hizo para poder contactar a los testigos. La fiscalía simplemente dijo que intentó contactarlos y no los encontró. Después, más adelante en el proceso, nos enteramos que los testigos, uno había salido del país con permiso del Ministerio Público y con aval de la jueza Martínez. Que uno de esos testigos, hace algunos años, también había salido del país con un permiso dudoso que no aparece en el expediente. Entonces, todos los acuerdos y todo esto que yo le estoy mencionando fueron avalados por la jueza. Estos acuerdos y estos documentos no son documentos aislados. Y muchos de estos documentos, la defensa nunca tuvo acceso a los mismos. Por eso la gravedad de esto. No es solo el que se trate de Ricardo Martinelli. Póngale este caso a una persona que no tenga la posibilidad de defenderse. Póngale este caso a una persona que no pueda argumentar ante la opinión pública que le están violando su derecho a defenderse. Entonces, si se va a sentar jurisprudencia con un caso como New Business, lleno y plagado de irregularidades, y además se le va a dar el valor a una jueza que está en tela de duda su credibilidad en este momento, se está poniendo en juego la democracia y la justicia en Panamá, Pedro y Irene. Y Dostin, nada más un segundo. Y lo preocupante de este tema es que esa audiencia fue transmitida, fue publicitada. Por tanto, los panameños conocimos de primera mano toda y cada una de las violaciones, de las parcializaciones que cometió la jueza. Pero hay cientos de otras audiencias que no son publicitadas, que reciben la misma cantidad de violaciones al debido proceso y que los panameños de a pie no nos enteramos y que afectan a estos ciudadanos. Por eso es lo importante que tú digas. No es la figura de Ricardo Martinelli la que estamos debatiendo, por más que sea el líder de las encuestas de opinión pública, de todas las encuestas, y ni un político con toda la proyección para llegar a la presidencia de la República. No, se trata del ciudadano Ricardo Martinelli y de 13 más, 14 más, que están pidiendo justicia como lo puede pedir Juan Pueblo. Y ese es el elemento principal del disgusto que uno tiene como abogado contra la juez Valoisa Martínez. Licenciado Citón, en mi mente da vuelta una pregunta. La verdad es que ¿quién va a perder realmente con esto? ¿Va a perder la política? ¿Va a perder la justicia? ¿Va a perder la democracia? ¿O va a perder el pueblo? Bueno, mire, recordemos también que hace 5 años a Ricardo Martinelli lo bajaron de su candidatura a alcalde y creo que hasta del diputado. O sea que esta judicialización de la política no es nada nuevo. Y sobre todo, el tema principal aquí es que si fuera un proceso normal, yo le diría que pasado en casos precedentes, tendrían de entre 36 y 40 meses, cosa que haría impensable que Ricardo Martinelli pudiera ser inhabilitado. Pero ya el presidente, me imagino que avisado por sus abogados, le han dicho, presidente, es que a usted lo pueden condenar en 6 meses. En 6 meses, en un proceso express, como lo ha dicho Pedro Miguel González y lo había dicho yo desde la semana pasada. Pedro, este Tribunal de Integridad y Transparencia, ¿nos podrá dar un poco de luces sobre qué es este tribunal? ¿Cómo surge este tribunal? Bueno,
es un tribunal que acaba de tomar posesión reciente. Era una vieja aspiración de los jueces y magistrados de que fuera el que conociera las causas de los jueces cuando se les tramitara. Creo que ya están instalados, pero no le conozco actualmente ningún proceso que lleve a este cabo. Sería su caso de alto perfil. Por decirte algo, yo creo que sí. Tendría que verificar esa información, pero casi estoy seguro que ellos se acaban de inaugurar, acaban de instalar lo mismo. Creo que se escogió mediante unas ternas ese tribunal y son jueces especializados para eso, para conocer este tema. Yo vuelvo y te digo, entre cardenales no se pisan las sotanas y yo veo muy difícil que los jueces se vayan investigar a sí mismos y a ellos se vayan a sancionar a sí mismos. Hablemos de las instancias, ya que estamos hablando de los jueces. Hablemos de las instancias que siguen. Pareciera que por lo que los vientos que soplan, decía mi abuela, existe una condena expresa. ¿Qué ocurre si la jueza Valoisa Martínez dicta un fallo condenatorio en su instancia? ¿Cuál será la siguiente instancia para explicarle a la audiencia para que entienda cómo funciona? Ella tiene hasta 30 días para fallar un proceso de esta naturaleza y tiene una X cantidad de días por foja adicional. Eso le podría llevar a ella fácilmente unos 3, 4 o 5 meses, ¿verdad? Y eso son lo normal de los casos de los que te estoy hablando. O sea, ninguna juez se va de cabeza a fallar eso en 15 días. Pero ella ha dicho que va a esperar la transcripción de la audiencia y va a esperar una serie de documentos que tiene que esperar para poder entonces sentarse y supuestamente redactar una sentencia que yo digo que ya está redactada. Así sea de manera condenatoria o absolutoria, defensa o fiscales van a apelar la misma van a apelar la misma producto de que es el Tribunal Superior de Liquidaciones el tribunal que va a conocer de esos procesos. Una vez que salga la sentencia de primera instancia, no está en la ley, pero más o menos es la práctica judicial, se demoran como 2 meses entre las notificaciones y una serie de cosas para que se presenten toda y cada una de las apelaciones al Tribunal Superior, ¿verdad? Tanto por la Fiscalía como por la Defensa. Allí nuevamente, en un proceso normal, los magistrados, que son 5, pero que se distribuyen en sala de 3, ellos deberían acoger, 3 magistrados deberían conocer esa apelación y nuevamente sería entre 3 a 6 meses. Eso sería lo estándar. Yo he escuchado ahí voceros no autorizados de la presidenta de la Corte Suprema que dicen que no, que eso a más tardar en noviembre. Una vez que eso salga ya el fallo del Tribunal Superior, entonces hay una situación que se llama el recurso de casación. El recurso de casación es extraordinario y es extraordinario porque tiene unas causales. Y la curiosidad es que el inquisitivo se vuelve mixto de producto de que todo el proceso se ha llevado con el viejo código procesal. Pero el tema de la casación se va a llevar con el proceso, el nuevo código procesal penal. Entonces, si serían, por decirte algo, unos 10, 15 imputados que levantaran su casación, serían 15 por 10, serían 150, 15 por 15 serían 200 y pico de días, 125 días, o sea, serían entre 5 a 6, 7 meses, que para presentar el recurso, ¿no? El recurso extraordinario, para entonces los magistrados admitirlos o no. Incluso por ahí hablaban de que ya hay personas, políticos actuales que inclusive están corriendo a cargos de elección popular que tienen años esperando una casación. Sí, exactamente. Es más, por ejemplo, yo siempre he hecho el cuento de la ex defensora del pueblo, Patria Portugal. Ella era un caso, entre comillas, y silvestre. Y era silvestre porque era nada complejo. Era un caso de peculado con una persona
en donde solo había, se requería un informe de auditoría de la Contraloría, se hizo la audiencia y a partir de ese día de la audiencia hasta el último recurso, que fue el de revisión, pasaron 40 meses. Si no es admitido en casación, ¿cuál es, qué explicación tiene eso de esa instancia de revisión? ¿A qué se refiere esto? Bueno, después de la casación siempre viene un recurso técnico que no ayuda en mucho, pero que alarga la situación, y es el recurso de revisión. También tomaría de entre 1 a 3 meses para que la Corte Suprema lo admita, lo resuelva, o no lo admita y no lo resuelva. Así que, como vemos, es imposible, es impensable que un proceso estándar, un proceso que se respetara la tramitología procesal de los tiempos, a Ricardo Martinelli sea inhabilitado a lo largo y ancho, porque serían entre 36 y 40 meses. ¿Hay otros casos que se han presentado ya que hayan sido resueltos en casación tan rápido? Bueno, sí, hay casos como el del exministro Ferrufino, que tanto la juez, la magistrada María Eugenia, con la magistrada Ariadna García, lo que hacen es una sala, ¿verdad? Ese era el interés de ella, de tener a María Eugenia, porque la magistrada Cornejo es una mujer con mucha independencia de criterio, y el magistrado Yu Prado también tenía mucha independencia de criterio, pero se ha conseguido una partner que lo que hacen es rechazar por improcedente los recursos de casación. Al rechazarlo, inmediatamente, pues, casi automáticamente, toman ya la ejecutoriedad de la sentencia. Antes de irnos a la pausa comercial, le voy a dar un dato curioso que me lo dio una fuente. Me dijo, revisa los videos de la audiencia y me dices si en algún momento la jueza Valoisa Martínez tomó un solo apunte. Un solo apunte. En ningún momento la audiencia tomó un solo apunte. Una jueza que está viendo un caso de alto perfil. Compárelo con el caso Pinchazos, donde los jueces se la pasaron apuntando las novedades del caso, imagino que para elaborar al final su informe y tomar su decisión. Bueno, la jueza Valoisa Martínez no tomaba apuntes. Revise los videos. Vámonos a la pausa. Intimidaba a los testigos de la defensa. Vamos a la pausa y regresamos. New Business. New Business. La verdad. La verdad. New Business. La verdad. New Business. New Business. La verdad. La verdad. New Business. La verdad. Bien, amigos televidentes, estamos de regreso en New Business, La Verdad. Y como todo esto está circunscrito, Dustin, en el tema político, porque esto así se ha calificado, una judicialización de la política, este fin de semana casualmente se llevó a cabo lo que fueron las primarias del partido Realizando Metas. Allí había mucha expectativa sobre el discurso que iba a pronunciar el ganador de estas elecciones, naturalmente fue el señor Ricardo Martinelli. En ese discurso se hablaron casualmente temas muy importantes y que están vinculados y tienen relación con este caso político. Veamos. Ricardo, amigo, el pueblo está contigo. Ricardo, amigo, el pueblo está contigo. Entre música, gritos y alegorías, el expresidente y ahora primer candidato presidencial Ricardo Martinelli se dirigió a la membresía de Realizando Metas y a todo el país, a quienes prometió devolverles el éxito del pasado. La mentalidad de mis adversarios no es pensar en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Por eso buscan mantener el status quo, para no pagar impuestos y que el resto de los panameños no tenga una mejor calidad de vida. No quieren que los panameños de a pie tengan el derecho a medicinas, a mejor educación, a mejores hospitales y a que tengan una educación de excelencia. Como mis adversarios no quieren nada de eso, realizan un juicio político para negar tu derecho de elegir a quien tú quieres para vivir una mejor vida en Panamá. Una vez gane la elección del 2024, los panameños retornarán al éxito del pasado. Panamá será un país grande y próspero, y no como ahora, con una economía que está por el piso, solo porque un pequeño grupo político es quien quiere aprovecharse de las riquezas de la nación.
Desempleo, criminalidad, paralización de obras e inoperancia gubernamental fueron algunas de las problemáticas denunciadas por Martinelli, quien hizo ver que desde que salió de su mandato presidencial en el 2014, estas han ido en aumento. Desde que terminé mi mandato, durante los 5 años siguientes, Panamá entró en un laberinto de desempleo, incremento de la criminalidad, inoperancia gubernamental y la persecución política. Se perdieron millones de balboas bajo la excusa de investigaciones penales armadas desde un ministerio público paralelo, como la Ciudad de la Salud, paralizada en su totalidad, mientras que los panameños necesitaban a gritos un hospital moderno en una pandemia que mató a miles de compatriotas. El expresidente hizo especial énfasis en la importancia de una democracia participativa en donde se respete el derecho de aspirar de todos los panameños y que no se utilice el poder judicial para persecuciones políticas que atenten contra la voluntad popular. No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar el voto de la mayoría en Panamá y le tienen terror al voto popular. Soy quien lidera todas las encuestas de opinión popular. Sin embargo, desde las oficinas refrigeradas, desde el casco antiguo y desde las colinas de Ancón, se planifica y se ejecuta un juicio netamente político. Desde hace más de 10 años he sido víctima de utilizar el poder judicial para acabar con mi carrera política. Y he sido blanco de esta práctica desde que dejé de ser presidente de la República. Las leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra y con el único fin de inhabilitarme políticamente como candidato presidencial de este gran partido, realizando metas mediante procesos amañados. Me están irrespetando el fuero penal electoral. A pesar de que soy aspirante presidencial y el Código Electoral establece esa protección para no ser perseguido políticamente. A mis adversarios ni siquiera les interesa que vaya a prisión, porque saben que eso no sucederá. Su kilométrica meta es que no compita en el 2024. La única forma de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los aspirantes que compiten en esta campaña. Me van a tener que matar, lo dije una vez. Y el único con derecho a elegir a su mandatario es solamente el pueblo panameño. Martinelli recordó a los panameños que ya una vez le impidieron ser candidato a la alcaldía capitalina. Sin embargo, sustentó que en esta ocasión sus abogados recurrirán a organismos internacionales de ser necesario. En esta ocasión, mis abogados recurrirán a todas las instancias internacionales para denunciar esta nueva situación ilegal e inmoral que busca afectar el derecho a los panameños a elegir. Señores compatriotas, estén claros, en el próximo torneo electoral no estará en juego solo la silla presidencial, sino su futuro, su salud, su salario, su prosperidad y su democracia. ¡Viva Ricardo Martinelli! ¡Viva Ricardo Martinelli! La unidad familiar fue un mensaje claro por parte de la familia Martinelli Linares, a quienes el expresidente agradeció por estar presente y pidió disculpas por todo lo que han tenido que pasar. Han sido más de 10 años que ha durado este calvario. Le pido disculpas y perdón a mi familia por todo lo que les he hecho pasar innecesariamente. A mi mujer, a mis hijos, a todos los que me acompañaron, a todos los ministros, a todos, porque todos los que tuvieron algo que ver conmigo han sido perseguidos injustamente. Este calvario ha sido duro, pero no me han derrotado. Y usaré todas las herramientas legales para defenderme, tanto a nivel local como internacional. No me derrotarán a pesar de ser víctima de estos juicios políticos. No es tiempo de mirar por el retrovisor.
Hay que trabajar y mirar hacia adelante, y sin perder tiempo en persecuciones políticas, fueron parte de las declaraciones del expresidente. Ahora que ya soy candidato oficialmente, lucharé con todas mis fuerzas para lograr un futuro próspero para mi país, sin egoísmos ni revanchismos. No voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño. Repito, no voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño. No hay momento para mirar por el retrovisor ni para echar hacia atrás. Por lo contrario, hay que mirar hacia adelante porque el país no está en condiciones de perder tiempo como ha ocurrido en los últimos 9 años. Hay que trabajar y dejar la vagancia, repito, vagancia de los que están en el Ejecutivo. Vagancia. Porque aquí lo que han hecho es congelarle las esperanzas al pueblo. Con la ayuda de Dios y de todos ustedes, saldremos adelante de esta difícil situación económica en que se encuentra el país. Al ganar las elecciones presidenciales internas del partido Realizando Metas, el expresidente Ricardo Martinelli se convirtió en el primer candidato presidencial oficial para las elecciones del próximo 5 de mayo de 2024, por lo que decidió confiar en los magistrados del Tribunal Electoral y que estos actuarán en estricto derecho para permitir su participación en los comicios generales. Eduardo Angulo, Next Noticias. El poder de decisión lo tienen también los magistrados del Tribunal Electoral, donde el foco se mueve hacia allá, porque ahora el fuero penal electoral va a ser clave en las próximas semanas sobre el futuro político de Ricardo Martinelli. Pedro, había un análisis que hizo el jurista Silvio Guerra, que usted lo leyó y le pareció también sumamente importante compartir. ¿A qué se refiere ese análisis y qué tiene que ver precisamente con el fuero penal electoral? Sí, básicamente el tema que plantea Silvio Guerra es que con la adquisencia de un nuevo fuero penal electoral, producto de que ahora es candidato presidencial, deviene a que los antiguos fueros que ha perdido se vuelven a activar. Y este nuevo fuero penal electoral tendría plena vigencia y la jueza Valoisa Marquina debería respetarlo. La jueza Valoisa Marquina, lo he explicado, no es una jueza que puede interpretar la normativa electoral. La normativa electoral, la Constitución, hace como único intérprete al Tribunal Electoral. Ella, una vez que se ponga en firme la candidatura de Ricardo Martinelli, que entiendo yo que es a los 15 días de proclamado, una vez que aparezca en el boletín electoral, entonces los abogados de Ricardo Martinelli, creo, deberían presentar esa solicitud a la jueza Valoisa Marquina y ella, antes de fallar, debería remitírsela a los magistrados del Tribunal Electoral, so pena de caer en nulidad constitucional producto de que el señor Ricardo Martinelli tendría un fuero, más o menos como el fuero del señor Ochi, que impedía que su nombre fuera tratado y que su caso fuera tratado dentro del proceso que discurrió hace 2 semanas. Por eso es muy importante que la jueza en esta ocasión sí cumpla con la ley, con el mandato legal y remita la solicitud de los abogados del nuevo fuero electoral penal que lo cubre, acorde la interpretación muy brillante del doctor Silvio Guerra, lo cubre dentro de este proceso penal. Ahora, ¿pero qué pasa, licenciado Citón, si la jueza se acoge o se basa en el artículo 314 del Código Electoral, que prescribe que una vez levantado el fuero electoral penal dentro de un proceso, no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento? Irene, una vez más le digo, la juez penal, ella puede interpretar y aplicar las normas del derecho procesal penal, las normas penales y cualquier otra norma que ella a bien tenga a aplicar, menos darle una interpretación a la normativa electoral. Ahí entran los magistrados del Tribunal Electoral. Exacto, el artículo
No tengo el número preciso del artículo, pero constitucionalmente ha habido una situación en donde el único intérprete de las normas del tribunal, de las normas del código electoral, es el tribunal electoral. Por ello, ella se ve obligada, ya no tiene la opción, ella se ve obligada a remitírselo al señor, a los magistrados del tribunal electoral, para que le resuelvan la consulta, si eso aplica según la teoría de Silvio Guerra, o se aplica el 314 y no entra entonces el tema de que le cubra el fuero penal electoral. Pero eso no es un tema que ella pueda decidir. Eso fue exactamente cuando a ella se le presentó un certificado médico y en vez de remitirlo a Medicatura Forense para conocer la situación, el estado de situación de Ricardo Martinelli, ella optó por ser ella misma una ortopeda y decidir ella misma como experta médica, que no lo es, que Ricardo Martinelli no tenía problema en seguir el proceso vía Zoom, etcétera, etcétera. Esos son los abusos que comete ella como juez y que deben ser reparados en caso de insistir en ellos por el Tribunal Superior de Liquidaciones. El caso New Business es un juicio orquestado, armado, por el hermano de la exfiscal o fiscal Zuleika Moore, William Moore, el que organizó, coordinó, firmó y pactó muchos de los acuerdos que se ventilaron durante esta audiencia. Vamos al siguiente reporte que nos trae José Luis. El caso New Business es un plan orquestado por William Moore, hermano de la fiscal Zuleika Moore, y Ricardo Gómez, socio de William Moore, quien presuntamente fue condenado por caso de droga. Ante esto, la Procuraduría General de la Nación debería realizar una investigación, al menos así lo considera el abogado Luis Eduardo Camacho González. Yo demostré que todos los poderes están otorgados a William Moore y a Ricardo Gómez. Entonces, la verdad es que aquí la cabeza de lo que yo llamé este plan orquestado es William Moore. En este momento el Ministerio Público debería tener una investigación seria, porque Zuleika Moore no es cualquier persona. Zuleika Moore es una fiscal enemiga de Ricardo Martinelli Berrocal. Claro. Y en ese sentido llama poderosamente la atención que todas las personas que desaparecen de este expediente desaparecen producto de un arreglo donde esta persona interviene. Camacho González señaló que la juez Valoisa Marquínez Morán debió ordenar a los fiscales de este caso la comparecencia de los testigos protegidos. Realmente lo que tuvo que haber hecho la juez Valoisa Marquínez es decirle al fiscal: mire, fiscal, usted tiene de aquí a mañana para que usted me traiga los testigos protegidos aquí a este despacho. Me los traiga aquí a este despacho porque esos señores fueron admitidos como prueba. La defensa tiene derecho a interrogarlo y usted tiene que traerlos aquí. Pero nosotros observamos que la juez se sintió satisfecha con la explicación que dio el Ministerio Público, donde planteaban que estos señores habían recibido una boleta de citación a través de su abogado defensor. Sí. ¿Y quién era el abogado defensor? William Moore. William Moore. Entonces, William Moore, observen esto, y esto es un elemento muy importante. William Moore, abogado de Danny Cohen, Mikey Betesh, Gabriel Betesh, estas personas que fueron utilizadas por el Ministerio Público, es el abogado de Henry Misrachi y Ricardo Francolini, a quienes desaparecieron del expediente. Entonces, este abogado, yo utilicé una frase en mi audiencia de un entramado, decía el fiscal: hay un entramado, sí, el entramado está aquí, entre estas personas que fueron coordinadas por un solo abogado, ¿para qué? Para mentir. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, realmente tú te preguntas, ¿el sistema de administración de justicia está haciendo su trabajo? A juicio del defensor del expresidente Martinelli, la juez fue engañada por los fiscales del Ministerio Público. Yo le dije: usted fue engañada. Y no solo engañada, burlada. Porque una persona organizó todo a efectos de acusar a otra, tomando en consideración que todos sus fondos eran lícitos. Entonces, es como dice: bueno, por aquí no puedo, voy a probar por acá. Y eso, la juez estaba llamada a qué? A hacer comparecer a los testigos. De una u otra manera,
La Fiscalía del Ministerio Público busca culpar a Ricardo Martinelli, así lo explica su defensa. Ahora el Ministerio Público dice que el que organizó todo fue Ricardo Martinelli Berrocal, cuando las propias pruebas del expediente demuestran que hay un señor que está en este momento cuestionado por haber hecho uso indebido de un permiso de salida, el señor Henry Misrachi, que fue el que se encargó de armar todo y de invitar a los inversionistas. Es decir, no fue Ricardo Martinelli el que organizó la compra de acciones del diario Panamá América. Ricardo Martinelli fue un inversionista que fue invitado por el señor Henry Misrachi a participar, al igual que él hizo con el señor Gabriel Betesh, al igual que hizo con el señor Danny Cohen, al igual que hizo con el señor Mike Betesh. Pero, estas personas que así lo dejaron sentado en sus declaraciones, producto del acuerdo y las presiones a las que llegan, cambian su versión y dan a entender que Ricardo Martinelli fue el que organizó esto. Esto es absurdo. Y cuando tú ves este tipo de situaciones, te das cuenta de las deficiencias que tenemos en el sistema de administración de justicia. Según el jurista, el caso New Business tiene un solo propósito: enjuiciar a Ricardo Martinelli e impedir que éste llegue a la presidencia de la República en 2024. Es decir, no importa cómo, el objetivo es enjuiciar a Ricardo Martinelli Berrocal y al final, como siempre lo digo, estos son casos que no se pueden ver aislados del panorama político. Es evidente que todo lo que se está haciendo es para tratar de inhabilitarle políticamente, ello en razón de que a un año de las elecciones Ricardo Martinelli mantiene una intención de voto bastante fuerte, estamos hablando de más del 50%, y aquellos que entendemos un poco qué significa esto, entendemos que no hay manera al día de hoy de que en una contienda electoral lo puedan vencer. Entonces, y en este sentido no es solamente que se quiera afectar el derecho de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, sino el derecho que tienen aquellas personas de elegir como presidente a la persona que ellos consideran es quien puede llevar las riendas del país. Los abogados del ahora candidato presidencial Ricardo Martinelli acudirán a instancias internacionales a denunciar las violaciones de los derechos humanos de su defendido. De igual forma, lo harán la defensa de los otros procesados afectados en este proceso. El juicio se encuentra en una pausa, a espera de la decisión de la juez Valoisa Marquínez, quien se acogió al término de ley para dictar sentencia. Bien, amigos televidentes, continuamos aquí en New Business La Verdad. Pedro, retomando las palabras que dijo Luis Eduardo Camacho, de que definitivamente esto no puede alejarse de esos ribetes políticos, el caso New Business, y retomando también sus palabras sobre el hecho de que la juez Valoisa Marquínez no puede o no tiene la facultad para tomar una decisión de esta naturaleza en cuanto al fuero electoral, porque esto es competencia del Tribunal Electoral y no de la Corte Suprema de Justicia. Eso me trae a colación algo que una vez me dijeron. Dice que este mundo del ser humano está tan enredado. Es por culpa de los abogados. No, eso no es cierto. Porque eso los cierto. Abogados lo enredan todo eso con la no interpretación. Es eso no es cierto. ¿Eso es verdad? Eso no es cierto. Pero usted acaba de decir que el problema es la interpretación. No, lo que yo he dicho es que hay malos abogados que no saben interpretar la ley. Y al encontrarnos con eso, nos encontramos con jueces como Valoisa Marquínez y los fiscales del Ministerio Público. Lo que sí es cierto es que la Constitución, en su artículo 142, le da privativamente al Tribunal Electoral la facultad única de investigar, de interpretar el código electoral y demás normas electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que así a mí no me guste la interpretación que el Tribunal Electoral le dé a una norma, a una situación, es la que ellos privan. Y la Corte Suprema de Justicia ha respetado esa decisión por años. Por años, salvo en el caso de Ricardo Martinelli, que de una manera abreviada, y les recuerdo, la demanda se presentó un jueves, el viernes fue admitida, el lunes fue enviada a la Procuraduría, Caraballo el martes ya tenía el documento con la opinión fiscal en la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no es lo normal, eso es lo único que refleja son los tiempos políticos, los tiempos procesales, que realmente no son procesales, sino políticos, que se le aplican a Ricardo Martinelli en ese código Speedy González que le están aplicando desde los procesos
que se le abrieron allá en la Corte Suprema de Justicia cuando regresó en extradición. El hecho de que no entendamos eso es que permite entonces el abuso de poder y el prevaricato de la juez Valoisa Martínez. Ella, en estricto derecho, no le compete interpretar la norma electoral. Si los abogados le presentan una nueva fuero electoral, ella lo debe remitir a la opinión, como decía mi colega Dustin Guerra. Gracias, colega. Dar traslado, exactamente, esa es la palabra, dar traslado a el Tribunal Electoral para que ellos emitan dentro de un proceso electoral su opinión sobre la situación, en donde las partes, y cuando digo las partes, sería el Tribunal Electoral y los abogados defensores de Ricardo Martinelli hicieran los alegatos para poder llegar entonces a una decisión en cuanto a este tema. Pero yo, respetando mucho el criterio jurídico del distinguido jurista doctor Silvio Guerra, creo que le asiste mucha razón a esa interpretación que está en un artículo de opinión en el diario El Panamá América, y que recomiendo su lectura a los demás abogados de la localidad, porque hay chamanes jurídicos y hay colegas de ustedes que en otros medios de comunicación social opinan con una propiedad bárbara sobre estos temas sin tener el conocimiento jurídico, electoral, procesal. Mire, a mí me respaldan 33 décadas de experticia jurídica, 2 veces fiscal de la República. Yo he tenido cargos públicos como consultor, he sido activista de derechos humanos y un largo etcétera. Yo no soy un improvisado en temas constitucionales y en temas electorales, porque fui miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Por eso lo tenemos acá como analista. Le agradezco la distinción que me hace, porque realmente eso es lo que quiero dejar bien claro, que el que les habla trata de ser lo más objetivo en un proceso que lo que ha habido es parcialización por parte de una jueza que ha violado todos los principios del debido proceso y sobre todo ha abusado de la defensa de los imputados en el caso New Business. Hemos llegado al final de este programa en el día de hoy, muy interesante. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y por tus análisis. A toda nuestra audiencia, en verdad para nosotros es un gran placer estar informándole y aclarándole dudas sobre uno de los casos más importantes de los últimos años, como lo es el caso New Business. A los amigos de Panamá América, Crítica Día a Día y Cada Uno Continente, gracias también. Hasta el jueves, nos vemos. New Business. La verdad. New Business. La verdad.